Jueves, 19 de septiembre. Mañana se lanzan los nuevos productos de Apple. Y nos vamos a Madrid a vivirlo. En Madrid, parece mentira que vengo aquí con sudadera, lloviendo y toda la hostia. Pero bueno, ya estamos aquí. No sé si vamos a grabar mucho hoy porque el tiempo no acompaña, la verdad. Y bueno, voy a ver si me juntará con David y con Javi. Lo siguiente que veis, igual ya será mañana en la Apple Store y a ver qué tal están los ánimos, los nervios de la gente y demás. Hoy le he dicho a David, me ha dicho, hombre, Atleti no es tan importante. He dicho, Atleti es de lo importante, lo más importante. ¿Y el gato? La pepina, ¿no? Qué maravilla, oye. Qué maravilla. Huele a nuevo, tío. ¿A que sí? Huele mucho a nuevo, tío. Es muy bajo el coche. Oh. Tío, ¿dónde lleva los controles de...? Pues que es cómodo, de, ¿eh? De la directa y la marcha atrás, todo eso. Bueno, tiendas abriéndose. 7 y 5 de la mañana. Pocas veces vamos a ver la Gran Vía de esta manera. Vacía. Nada, nos dirigimos hacia Sol. Vamos a al lanzamiento de los iPhone ya. Abre la tienda a las 8. Ayer nos dijo Javi a la noche que parece ser que tenemos pase de prensa. Vamos a ver cómo lo vivimos, cómo que pasa al final. Ahora lo veréis. Y nada, voy a dejar de grabar, que lo importante viene ahora. Así que vamos a los nuevos iPhone, nuevos Watch, AirPods, a ver la gente qué tal, cuáles las sensaciones, la cola que hay. ¡Yepa! Estamos ready ya. Ready siempre. Y hay gente allí, ¿eh? Y hay gente en la cola, ¿eh? Ya se ve desde aquí. Pero faltan los más importantes, ¿eh? No hemos hecho noche. Es lo que hay. Está feo eso. Es casi estafoso que no hayamos hecho noche. Claro, es que los que seáis seguidores de mi canal solo, David, ¿vale? Si no le conocéis, pasaos por el canal, que os lo dejaré por ahí. Estos han hecho noche otros años para conseguir el iPhone. Tela, ¿eh? Y tendrán los vídeos en el canal, o sea que los podéis ver. El primer año fue buenísimo, ¿eh? El primer año fue olímpico, tío. Pero es que es locura. Lo piensas y es locura. Sí, sí, hombre, desde la... No me acuerdo... Hombre, el año pasado todavía no habían cerrado la puerta de la tienda por la tarde. O sea, antes de cerrar a la tarde, que, el día que creo que cerraban a las 10, ¿eh? Que cierran tarde, pero nos pusimos sobre la 10 menos cuarto, así de la noche con unas hamacas. Calcula, tela. Este año ya, más tranquilos, con hora, todo, o sea, bien, está todo controlado. Sol, el store, así que vamos a disfrutar un poquito y ver los nuevos productos de Apple. Y como el de colores aquí.
bonito este rosa también. Y este es precioso. Aquí los buenos poniendo las cosas a punto para hacer unboxing de los iPhone. Sí. Ha pasado nada. Tenemos nuevo Apple Watch. Series 10. 10 Black. 46.000. Problemas en el primer mundo, ¿eh? No, Nikias, no me llames ahora, tío. Si estuviera haciendo como yo desde cero, no le pasaría. Anda. Aquí tenéis a los del iPhone. No puede ser de otra forma. Te caes. Comedor de contenido. Tarta de queso. Bueno, vamos a probar la cabeza. Familia, he intentado por todos los medios convencer a Kite de que se comprase el iPhone. No ha habido manera. La cara de felicidad. Hacemos un trato. Quiere que se vea el botón que lo estás pulsando. La vida de YouTube. Vais a flipar. Vais. Es lo que más nos ha llamado la atención del nuevo iPhone, 16 Pro y Pro Max. Es exclusivo, ¿no? De los Pro. Sí. No sé si se escuchará bien. Estábamos aquí, en una zona de mucho ruido. Aquí tenéis el vídeo en audio normal. Pasamos estudio. Si es capaz de silenciar esto. No sé si se apreciará, pero es increíble, ¿eh? Terrible. Es una locura. Bueno, chicos, estamos en Ambu. Vamos a aprovechar para grabar el podcast de la banda. Chicos, marcho. Bueno, ha sido un placer, ¿eh? Igualmente. Así que nada, nos vemos pronto. Bueno, aquí termina nuestra aventura. Acabamos de grabar el podcast de la banda Tech y ya me despido de Madrid. Ha sido un día loco, nos han dado de lado a lado. Pero bueno, ya hemos conseguido ver los nuevos iPhone, comprar Apple Watch y alguna cosilla más. Así que gran día, volviendo a ver a compañeros, a amigos, a desvirtualizar amigos nuevos, que eso al final es lo que nos llevamos y que es un placer. Así que nada, voy a cerrar aquí el vlog, creo, a no ser que se me olvide algo y lo haga en casa, pero toca viaje de vuelta y hay que cortarla.